Figuretti en Paraguay en la cumbre presidencial. Acá está, vamos a ver al amigo Figuretti, vamos, dale. ¡Qué canuto! Asunción del Paraguay, la lindísima Asunción. Saluda a la gente de Canal 9, Sistema Nacional de Televisión. Ahí está nuestro amigo Guasmosi, Fujimori. Ahí está Cardoso, mirá vos. Cuando me vea se va a emocionar. Mirá vos, estamos acá en la cumbre esta. ¡Cardoso! ¡Soy de Brasil! ¡Lo sigo siempre! ¡No quiero ser Cardoso! ¡Espectacular! Acá está saludando. Vamos a hacer el doblaje. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy acá de Paraguay. Mucho gusto. Él es amigo mío de Paraguay. Hola, yo soy aquí de Paraguay. Es un chistecito. El doblaje. ¿Cómo está la relación con Menem? La mejor, ¿no? Perfectamente, listo. Ahora le voy a contar esto a Carlito, se va a poner como loco. Mirá vos, buen tipo. Haciendo un poco de gimnasia, maestro. Y es bueno para los trilles, los bíceps, ¿eh? Para ahí, para abajo. Para ahí, para abajo. A ver si lo saludamos. Mirá vos, Fujimori. Beto. A ver si me... Beto. Vamos a ver si lo saludamos a Beto. Alberto. Figuretti de Argentina, lo sigo siempre. Una barbaridad. Miren. Cada vez que lo quiero saludar me cuesta un Perú. Bueno, ahí tiene. Cualquier cosita, habla con el heladero y le damos unos heladitos. Palito bombón. Mi cuñada tiene una casa al lado del registro civil. Si quiere hacer un cambio de documento, algo, fotocopia color, todo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Fresquito está, ¿no? Para... Hay que estar callado acá, porque si no, no agarra el superior y no suspende a los dos, digamos. Tengo un chistecito para contarte que está bárbaro. Yo vengo de una familia muy pobre. Mi mamá era la bandera y mi papá era el mástil. Un chistecito. Para ir terminando la... Quedamos así. No le gustó el chiste. Qué embole, esto está parado acá, ¿no, maestro? Oh, es una cosa de loco. Tengo un chistecito para contártelo, para hacértelo más ameno la espera. Resulta que había una persona que tenía tanta arruga en la frente que el sombrero se lo ponía en la rosca. Se está riendo, es un maestro. Ya estamos justo, canciller. Estamos en todos lados. ¿Cómo anda? Ya le preparé la mesa, todo perfecto. El vasito de agua. Mirá vos, arranquen que llegó Ditela. María Emma, la canciller de Colombia. María Emma, la canciller que todo el mundo conoce. Todo el mundo conoce a María Emma. Adelante, María Emma. La seguimos siempre, ¿eh? My mother la sigue always. No, por favor, María Emma. María Emma. Adelante, Caldera. Que la pase bonito. De Argentina, lo sigo siempre. Figuretti. Sí, hace calor, Caldera. Chistecito, amigo mío. Buenas noches, mi general, que la pase lindo. Figuretti de Argentina, lo sigo siempre. Viví mucho tiempo en Bolivia y me acuerdo de su gestión. También. Alarcón, lo quería saludar y sale mucha suerte. Figuretti de Argentina, ¿eh? Una barbaridad. ¿Este cantará como Bucarán? Fujimori, una barbaridad, lo sigo siempre, ¿eh? Como siempre. Lástima no me traje el kimono para saludarlo, pero... Buenas noches, Pérez Valladares, que la pase lindo. Lo quería saludar a Figuretti de Argentina, ¿eh? Valladares. Mirá vos, Valladares la mano a Juan Carlos, que lo espera. A ver si viene Juan Carlito. Mirá vos. Juan Carlos Guasmosi, amigo mío. Ahí saludando, cuando me vea, se le van a iluminar los ojos, se va a poner a llorar. Si hemos compartido tantos tererés juntos. Juan Carlos, lo saludaba nada más y le deseo toda la suerte del mundo. ¿Cómo anda? No lo quiero interrumpir, le preparé todo para que arranque con letra grande como me pidió. 10 puntos, se lo dejo. Cualquier cosita después charlamos. Arranque con buenas noches, que va a entrar bien. Una barbaridad, qué grande, el mejor presidente del mundo. Juan Carlos Guamosi, amigo de Figuretti. A ver si me saluda Juan Carlos. Lo está mirando. ¿Todo bien? ¿Juan Carlito? Me hizo el amague. Me hizo el amague, como diciendo, ¡oso! Vamos apurándonos, Juan Carlos. Se caga de la risa. Por la hora, digo. Sí, lo están mirando. Ya estamos. Una barbaridad. Ahora te mando otro. No, sí, con Juan Carlos Guasmosi, una barbaridad. Mira, están todos los presidentes, ahí le está contando sobre el tema mío. Mirá vos. Vamos a ver si... ¡Vamos! Juan Carlos, ¡vamos! ¡Vamos! Ahora que voy a saludarlo por ahí, por ese lado. ¿Cómo anda? No hay lugar por nomás, ¿no? ¿Cómo anda? Todo
la familia, todo lindo. Gracias. Una barbaridad, la verdad que cuando usted me convoque, me radico acá en Paraguay. Hablé con Clinton, está como loco, porque cuando se enteró que se reúne toda Latinoamérica, no sabe qué hacer. Recién vengo de Nueva York, en serio, está como loco. Habría que unarse, no se podría hacer un... Abra un poco la puerta ahí, que hablé con los otros presidentes, los quiero conocer. Ah, si me lo presenta usted, lo presento y ya está. No. Antes que se vaya, una consultita. ¿No se podría elegir un presidente de toda Latinoamérica y somos potencia? Es para pensarla, ¿no? Tipo el TEC, ¿no? Y uno le va... Sí, listo. Chao, Guamosi. Ahí se van todos los muchachos. Estuve a punto de subir. Vamos saliendo. Adiós, maestro. Lo sigo siempre. Presidente, ¿dónde se esté?